Definición de biocenose. A biocenose, o también comunidad biótica, biológica o ecológica, el conjunto de organismos que coexisten en un hábitat definido, o biotopo, que ofrece las condiciones necesarias para su supervivencia. Definición de biotopo. O biotopo é o espazo físico natural e limitado onde habita unha determinada biocenose ou comunidade. Aquí tenemos un exemplo de cadea alimentaria de a selva, as plantas, que é, por exemplo, un café, despois van os insectos, despois van os monos, e por último van un tigre. ¿Un qué? Un jaguar. ¿Un qué? ¿Un qué? No, un jaguar. ¿Cuáles son productores, Cale? Explica. Son los productores, los consumidores. Los consumidores. ¿Eh? Estos son los... Las plantas que son los consumidores. ¿Las plantas son los consumidores? Los productores. Ah, vale, venga. Aquí son los consumidores primarios, vale. Los secundarios, sí. Y los terciarios. Vale. ¿Y aún habría otro consumidor que sería el hombre? Sí, otros sí. Esta es una foto de nuestro grupo. Vale. Es de Ofín. Vale, ya. Vale, aplauso. Preguntas. Sí, la maqueta ahora. Venga, te explica la maqueta. Ainda que a maqueta a mitad de ella estaba feita ya de antes. Por favor, quiero escuchar la maqueta. Venga. Es que es un lago donde está un pato. Primero, ¿maqueta vos de qué? La selva. ¿La selva de dónde? De América del Sur. Vale, de selva, una selva aquí, de América del Sur. Aquí está el mono. Ya estaba ese mono. Sí. Vale. Un gato. Un guepardo. Aquí está un tucán. Y aquí están. ¿Qué tipo de árboles hay en la selva? No, me tenéis que explicar un poco más, porque con señalarme lo que hay en el ecosistema ya lo veo yo. Tienes que explicar qué significa eso que fijasteis. Estas son. ¿Cómo son las árboles en la selva? Normalmente muy altas. Pues venga, eso, ¿qué pasa? Que no dejan entrar a luz, dos. Vale, más. Ainda. ¿Y por qué están ahí entrecruzadas? ¿Qué es eso? Son lianas. Muy bien, son lianas. Las plantas crecen tanto que se entrecruzan, sí, buscando sí. ¿Qué? Buscando el sol. Buscando sol, vale. Prácticamente a fondo no llega nuestro sol. ¿Qué más? Sí, casi todo año chove. Todo año chove. Húmido durante o longo de todo año. ¿Qué más? Por eso hay tantísima vegetación, ¿no? Ten mucha biodiversidad. Es un espacio con mayor biodiversidad del planeta. Aquí hay una araña. Vale. Aquí están hierbas altas. Vale. De la selva es muy típica encontrárselas. Vale. Como musgos. Esto podría ser un. Creo que un tucán. Un tucán, vale, sí, porque hay muchas sí, aves. Muchas, ¿no? Aves. Sí. Muchas aves de muchas colores, sí. Aquí hay un jaguar. Vale, un jaguar. Sí. Vale. Hay ramas. ¿Qué otros mamíferos viven en la selva, aparte de las aves? Aparte de las aves. Algunos arácnidos. ¿Eh? Algunos arácnidos. ¿Los arácnidos son mamíferos? Tenemos aves, tenemos insectos, ¿qué más hay? Hay también. No, hay, ¿qué más hay? Carnívoros. ¿Eh? Carnívoros. Carnívoros, por ejemplo. O jaguar. Pero aparte, digo, otros mamíferos aparte del jaguar, no hay ningún mamífero más aparte del jaguar, tigre, la selva. Tigre. Ah, os monos. Vale, mal, más. As serpes. As serpes son mamíferos, ole. Vale. Ah, vale, no sé, pensé que eran otra cosa, es que eran ofidios. ¿Qué? Cal. A pantera negra, vive en la selva, a pantera negra, sí. Sí, vale, más.
Hay también... ¿Y en esos lagos qué suele haber? No sé, esos lagos que ponéis ahí. ¿Qué suele haber en esos lagos? Peixes. ¿Qué peixes viven en Amazonas? Que son carnívoros. ¿Qué peixes viven en Amazonas? Pirañas, que son carnívoros. Tú mete un pie, ya verás cómo te comen entero, de arriba abajo. Vale, ¿qué más? Aparte de las pirañas. ¿Solo hay pirañas? ¿Qué más hay? ¿Qué suele haber en los lagos de las selvas muy habitualmente? ¿Qué otro animal comparte lago con los pirañas? ¿Con pirañas? ¿Qué otro? Que también complicado y peligroso. El cocodrilo. Digo yo, ¿no? Caimán. Hay un montón. Más. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? No. No, vale, aplauso. Vale, ya.